Hola amigos de No Me Digas, me encuentro aquí con Eric Ordóñez. Amiguito, ¿cómo te sientes al formar parte de este nuevo proyecto de competencia? Bueno, va a ser un proyecto muy bueno que va a dar, nos tiene muchos desafíos, chuta, inigualables. Más o menos es algo que verdaderamente se viene a cumplir lo que dice. O sea, es guerra de escuadrones, venimos a batallar y a darle guerra a cualquier programa. Y ya fuiste tirando ya tus puntitas por ahí, así, un poquito así, medio picante y todo, pero coméntanos un poquito. Aparte de todo eso, ¿a cuál de todos tus compañeros ves como competencia o para ti no hay competencia? Para mí, bueno, hay excelentes compañeros, competidores, pero como dije, no se la vengo a dar fácil a nadie ni a cualquiera, así que venga cualquiera por mí, que aquí estoy yo. Dios, y usted, amiguito, coméntame, ¿cómo te llamas? David Lohor, y le voy a decir una cosa, espero que estés listo esta vez para la competencia que se viene. Espero que no sea solamente bla, bla, bla. Justamente ¿sí? Se iba a decir, compañero, el que mucho habla, poco da que desear. ¿Usted cree que va a ser competencia para él o él para usted? Te voy a decir algo, los que estamos aquí somos unos verdaderos guerreros. O sea, no me da miedo, pero sé que también es una persona súper fuerte y lo quiero ver en el campo de batalla. Y respecto a que las chicas dicen que ustedes son llorones, ¿ustedes son o no son llorones? No, nada que ver, nosotros no somos llorones. Ustedes saben que siempre las mujeres son las más débiles, pero créeme que en este reality aquí no hay nadie débil, se lo juro. Ustedes como participantes, ¿qué expectativas tienen referente a otros programas que ya hay de competencia? Este sin duda va a ser otro nivel, pero ¿ustedes cómo lo ven? Aparte que es otro nivel, va a dar, como dije, buenos desafíos. Lo que te puedo decir es que es una competencia nunca antes vista en el Ecuador. Es por primera vez, el primer reality del Ecuador que va a marcar la diferencia, es lo que les puedo decir. Así que no se lo pueden perder. Entonces esto va a estar de temer. Un saludo para el programa No Me Digas TV. Saluditos para No Me Digas TV de Los Guerreros. Un saludito para No Me Digas TV de parte de este muñequito, David Lo. Y para la productora Joyce Lauren, que vino desde Europa. Un beso para Joyce, ¿no? Joyce, un beso gigante. Un besito, Joyce. Reportó para ustedes Eugenio Grey para No Me Digas.